chilenos y chilenas, desde la región de Magallanes, desde el Liceo Industrial Armando Quesada Charán, un liceo público que va a cumplir un rol muy importante en el futuro desarrollo de Magallanes. Quiero saludar a todos nuestros compatriotas que han ejercido o ejercerán prontamente su derecho a sufragio, porque hoy, como ya ha sido reiterado en los últimos años, estamos llevando adelante una nueva jornada cívica que, más allá de cualquier resultado, fortalece nuestra democracia. Chile ha demostrado una fortaleza que no tenemos que dar por sentada, que los problemas que tenemos en la sociedad los canalizamos institucionalmente y los resolvemos de vía pacífica y los resolvemos confiando en el pueblo, en los chilenos y chilenas. Y eso es algo que no podemos dar por sentado, no en todos los lugares es así. Por lo tanto, hago un llamado a todos mis compatriotas a que valoremos estas instancias. Yo ya he emitido mi sufragio y quiero destacar, por cierto, el buen funcionamiento de las instituciones, agradecerle a todos los vocales de mesa, a todos los apoderados que más tarde cumplirán funciones, a las Fuerzas Armadas que han estado desplegadas desde hace 48 horas a cargo de los locales de votación, a Carabineros, por cierto, por el rol importante que cumple, a también el CERVEL. Estamos orgullosos de nuestro sistema electoral. Eso es algo que también vale la pena destacar. Lo he dicho varias veces, uno de mis anhelos, quizás de manera más intangible, pero que espero sea legado cuando terminemos nuestro periodo, es que los ciudadanos chilenos y chilenas confíen más en sus instituciones cuando terminemos de gobernar. Quiero que sepan que, independiente del resultado, nuestro gobierno va a seguir trabajando con la prioridad clara en las prioridades de la gente. En seguridad, como lo han visto, 45 leyes de seguridad aprobadas durante nuestro mandato, 19 de la agenda priorizada, 20 de la agenda priorizada. Seguimos fortaleciendo nuestras policías. Vamos a seguir trabajando en salud, batallando para disminuir las listas de espera y entregarle dignidad a todos nuestros compatriotas para que puedan tener una salud digna y oportuna. Vamos a seguir firmes por cumplir con nuestro compromiso de construir 260.000 viviendas. Y, como lo he mencionado en anteriores ocasiones, este 2024 va a ser un año de buenas noticias, un año en el que Chile va a volver a crecer, un año en el que vamos a despegar como país. Y desde esa perspectiva yo voy a estar particularmente atento a todo lo relacionado a crecimiento y empleo, porque sé que estos años para las familias chilenas han sido difíciles. A muchos les cuesta llegar a fin de mes y, como gobierno, tenemos que estar ahí, el Estado tiene que estar ahí para ayudar, para apoyar, para salir adelante. Vamos a estar trabajando firme también por recuperar nuestra educación pública, lo digo desde acá, desde un liceo técnico público. Me la voy a jugar con toda mi energía y con todo mi equipo para que la educación pública de nuestro país sea un motivo de orgullo y de fuente de equidad e igualdad en el futuro. Por eso pueden estar seguros que, independiente de lo que suceda hoy día, nosotros vamos a estar trabajando firmes al pie del cañón. Es importante que confiemos en la ciudadanía, es importante que hoy día este proceso se realice de manera pacífica, con la alegría sana de que nuestras instituciones funcionan. Y por motivos obvios no me voy a referir a temas de contingencia hoy día, durante la semana podremos conversar sobre los diferentes temas que copan la agenda. Hoy día estamos centrados en que este proceso funcione bien y en eso está puesto el trabajo de todo mi gobierno y de todas las instituciones del Estado. Muchísimas gracias.